Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro video de Seven Days to Die. Y vean nada más. Ahí está. Ya vamos a hacer la mini moto. Creo que es todo lo que pide, güey. Así que vamos a hacerla, güey. Nos quedamos pelados, güey. Pelados típicamente de un chingo de materiales, güey. Así que obviamente nos va a tocar farmear, güey. Nos va a tocar lootear. Nos va a tocar hacer un chingo de madres, güey. Más que nada también el acero forjado, güey, lo vamos a tener que... Por ahí ya tengo dos betas, güey, creo que nada más tengo una marcada, pero bueno, ya, ahí ya las tengo, güey. Otra cosa, de hecho, aquí solamente me voy a entregar 5, y esto lo dejo por acá, güey. Yo creo que ya con eso. Y estamos preparando también la base, güey. La base anti-horda, güey. Por ahí en la noche me dieron una mini-horda errante, güey. Ahorita estoy utilizando las flechas de cero, güey, que me las regalaron o me las encontré, güey. No lo sé, güey. Lo bueno es que podemos recuperar casi todas, güey, si no es que todas. A veces. Hay que tener aquí cuidado, güey, porque no veo muy bien, güey, pero pues a pinchos. De hecho, ¿cómo es el árbol? Está pegadísimo, güey. Se ve una sombra de un árbol, güey, pero no hay agua. Entonces, bueno, más que nada lo que vamos a hacer ahorita es Vamos a subir, güey. Perdón. Chocándome. Salga del corral, güey. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a aquí y le vamos a poner en esta madre, ¿ok? Vale. Ok. Entonces voy a quitar esta. Poner esta así. Quitar esta y poner esta así. Ok. Y también aquí. Y vamos a mejorarlo, güey. Espero que no se me vea, güey. Sí tengo todo, güey, pero no seas mamón. Tenemos carbón, tenemos... ¿Qué decía? Hierro forjado, güey. Apenitas, güey, porque realmente necesitamos dos ruedas, güey. Ya el motor y la batería la tenemos ahí, güey. Polímeros, el ácido, güey, apenitas. ¿Qué te llamo, güey? Aceite, güey. Necesitamos 4 de aceite, güey. Son 2. Y el aceite los tengo. Pues sí, ya tenemos para hacer la mini bike. Vamos a hacer. Un tipi de dos ruedas, güey, así que... Vamos a hacer esto por acá, güey. Puta, güey, pues sí me voy a tener que poner a hacer esto. Me voy a tener que poner a minar, güey. Necesitamos ácido, güey. Como pueden ver, güey, casi no tenemos vara, güey. Así que, pues iba a estar medio pesadito el farmeo extremo, güey. ¿Cuánto me falta? 1:42. Entonces ahorita que está lista, güey, pues ya la probamos. ¿Vale? Ahorita regresamos. Pues ahí está, güey. Ya tenemos la moto. La moto. Vamos a ver, ya está. Ya tenemos la moto, güey. Así que vamos a ponerla por aquí, güey. Listo, güey. Y vean el espacio. Digo, ¿no? O sea, qué comparación con la bici, güey. Está, ya repostamos, son 1000, güey. Y vamos a agarrar nuestra bici, güey. Y la vamos a, y ya nos la vamos a guardar, güey. Gracias, bici. Gracias, doña bici, por sus servicios. Pero ya necesitamos
más cositas, güey. Entonces, pues ahora sí, güey, nos vamos primero al vendedor, güey, y del vendedor me voy por por Esquisto, ¿vale? Vean, esto es prácticamente así. Va un poquito más rápido que la bici, güey. Realmente jala más chido que la bici. Obviamente después sí, seguiría la otra moto, güey. Pero bueno, vamos a aguantarnos con esta un ratito, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos primero con Jen y después nos vamos por Esquisto y de ahí por la base. Y el airdrop, ¿vale? Entonces ahorita nos vemos. Bueno, ya llegamos al airdrop, güey. Está un chingo, vean la hora, güey. Pero bueno, valió la pena. Ya tenemos casi 5,000, güey, de hierro, güey. Entonces la nota es que vale la pena. Pues vamos a llevar todo esto. De hecho, bueno, ahorita que vayamos con Jen, la vendedora, vamos a ver qué tenemos, ¿no? Con la, ¿cómo se llama? Con la. Ah, Jesus. Bueno, pues ya llegamos a nuestra antigua casa. Ya andamos por aquí. Pasé con Jen, güey, pero realmente no me dio mucho, güey. Solamente. ¡Oh, madre de esto! Y solamente le pude comprar, creo que. Le pude comprar, creo que solo 6, no, como unas 10, 11 balas más o menos. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es. Por acá, güey, voy a tirar esto, güey. Ya no lo voy a usar. Yo creo que con eso. Ok, y acá en la moto vamos a porque realmente no puedo poner nada, entonces voy a echar esto. Voy a poner esto por acá, voy a poner esto por acá. Esto que tampoco lo voy a usar, esto tampoco. La linternilla yo creo que sí, esa sí la vamos a usar. Espérate, porque de piedra, güey, por si hay que reparar, güey. Vamos a ver. Sí, yo creo que con eso de piedra está bien. Así que, bueno, vamos a subir, güey, por las cosas que tenemos, güey. Las vamos a dejar ahí en la moto. Porque me voy a poner a minar, güey. Ya es tarde, entonces. Vamos a ver. Verga de perro, mamón. No mames. Es un chingo, güey. Por eso les decía, güey, que necesitaba huevo la moto. O sea, no era mamada, güey, cuando les decía. Y ya se llenó, güey, el inventario. ¡Ah! ¡Qué mierda! Pero mira, sirve, güey, que esto lo vamos dejando fuera, güey. Este de hueso me lo voy a llevar porque. Está, güey, también. Ya saben por dónde, güey. El papel, güey. Mira, el papel, güey, vamos a encontrar. Yo creo que hay mucho papel por allá, güey. La carne podrida, lo voy a comer. Mira, me voy a ir así, güey. ¿Okay? Esta sí no la voy a poner por acá. Esta también no la voy a poner por acá. Bien, tenemos dos espacios acá. Esta también me va por culo, güey. Los azucos, güey, aquí. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahorita. Hombre. Lo que voy a hacer ahorita es irme por Esquisto. Esquisto, que es
güey, que es el que nos va a dar la gasolina, güey. Ya me acordé, güey. Tenemos una mesa de química, güey, que la encontré sin querer queriendo, güey. Entonces esa es la mesa de química que la vamos a hacer. Está más cerca de la casa, güey, no hay que ir tanto al vendedor, güey. Aquí la cuestión es, güey, de que prácticamente me voy a acabar la gasolina, güey, en esquisto. O sea, prácticamente me la voy a acabar. Allá atrás tenía una veta de esquisto, güey, pero ya casi me la... pero ya no llegué obviamente hasta abajo, güey, pero ya digamos está usado. Entonces, vamos a sacarlo por acá. Entonces, bueno, ahorita voy a ponerme a minar esquisto y vamos a regresar a la base, güey, para enseñarles la mesa de química que tenemos más cerca, ¿vale? Entonces, ahorita nos vemos. Nos sacamos un chingo, güey, de todo tipo de material. Un chingo. Y aparte, güey, lo bueno es de que una, güey, vamos más rápido y dos, güey, tenemos la pala. Eso, puta, no mames, es super plus, güey, ¿no? Ahí tenemos nuestra casa, güey, nuestra antigua casa. No nos podemos llevar todo, güey, porque ya vieron que es un chingo, pero puta, güey, el material, güey, que acabo de agarrar ahorita, güey, es muy tarde, güey, así que, bueno, vamos a estar viniendo al desierto. Güey, el desierto, lastimosamente, güey, yo creo que ya va a tocar, güey, el turno de ¿cómo se llama? De ver un poco más, de explorar un poco más, güey, para ver si tenemos algún área de desierto más cerca de la llanura de donde estamos, porque realmente venir hasta acá, güey, pues está bastante lejos, ¿no? No creo, güey, no creo que tengamos un desierto más cerca, güey, así está hecho el mapa, ¿no? Es Navis Game, entonces no es ese mapa, güey, entonces es como el pedo, ¿no? Vean, la minimoto, güey, la neta es que, o sea, digamos, fue único contra, güey, si usa gasolina, güey, pero realmente si lo llevas una por otra, güey, te quedas enamorado, ¿no? De la moto, güey, y después vamos a ver la otra moto, güey, que chupa más gasolina, güey, pero rápido, muchísimo más rápido, y me parece que tiene un almacenamiento mucho más grande, ¿no? Pero bueno, pues ahorita ya nos vamos para la casa, tenemos un motor, y bueno, ya ahorita nos vamos para la casa, nada más quiero ver, no me quiero detener mucho, güey, porque en la noche ya saben, hay perales, güey. No había visto, güey, que puse todas las pinches balas en la moto, güey. Entonces, madre, güey. Casi me matan, güey. Cayeron tres hombres nada más, güey. Pero nada más tenían taladro, güey. Güey, qué pena, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, son las 11, güey. La neta es que es muy buena. Casi ya lo comenciando, ¿no? Entonces, vean, realmente ahorita, güey, vamos tranquilos, güey, o sea, está bastante chido, güey, tener la moto. Así que, bueno, pues ahorita dejamos las cosas dejo el esquisto, güey, en la mesa de química. Y pues yo creo que por ahí es, ¿cómo se llama? Ya nada más tocará dejar ahí el esquisto, güey, para que se vaya haciendo la persona, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado. Ya con la minimoto va a ser diferente. Tenemos un chingo de pedales atrás, güey. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, dale like, suscríbete, comparte, por favor. Y nos vemos en el siguiente video.